Gana al Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Qué tal? Bienvenidos a Casa de Leyes. A partir de hoy estaremos acompañándolos todos los sábados desde las 8 p.m. por Canal Congreso con la mejor información legislativa del Senado de la República. El presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, y alcaldes del país evaluaron situación actual de los municipios. Audiencia pública en Mocoa, Putumayo, para verificar avances y atención a los damnificados. Proyecto de ley busca ampliar la licencia de maternidad. Ministerio de las TIC y Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en Alianza para Innovación Tecnológica. En el Senado de la República se lleva a cabo la primera comisión accidental para aliviar la problemática de Venezuela. Para empezar, el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, se reunió con los diferentes alcaldes de las regiones para tocar temas de interés y principales preocupaciones en cada uno de sus municipios. Por solicitud de los diferentes alcaldes de las regiones del país, el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, realizó una reunión que tuvo como propósito hablar sobre el Plan Nacional de Desarrollo. A dicha reunión también asistió el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Hacerle seguimiento a cada uno de los temas, de los proyectos que ustedes tienen presentados al gobierno y los que vengan en el futuro. Queremos ponernos de acuerdo con ustedes, o más que ponernos de acuerdo es que ustedes nos ayuden y nos apoyen ahora que viene el plan de desarrollo, para que sus regiones, sus municipios se vean reflejados en ese plan de desarrollo. Durante el evento, el presidente del Congreso resaltó la importancia de trabajar conjuntamente por las necesidades de las regiones y manifestó su apoyo desde la presidencia del Senado para velar por los intereses de cada uno de los municipios del país. En Mocoa se realizó recientemente una audiencia pública con el fin de conocer los avances y proyecciones en materia de infraestructura y atención a damnificados. Esto tras la tragedia que sacudió la capital de Putumayo. La senadora Ana Paola Gudelo señaló que durante el encuentro se atendieron las quejas y peticiones de los habitantes de Mocoa, con el propósito de trabajar arduamente para dar respuesta a las necesidades que se requieren. Este fue un espacio muy importante para poder agradecer a la comunidad y a quienes han apoyado en esta reconstrucción, a quienes apoyaron también en medio de esta tragedia a salvar vidas, como son los miembros de la Fuerza Pública, la Defensa Civil y la Cruz Roja, de quienes nos sentimos muy orgullosos. Son diversas las problemáticas que se viven en Mocoa. Una de ellas son las entidades bancarias, que insisten en seguir cobrando créditos hipotecarios cuando hay viviendas que quedaron totalmente destruidas. Para ellos, los mocuanos hacen dos peticiones. ¿Qué impedimos nosotros para que ustedes nos sigan apoyando? O una condonación de los créditos de los damnificados, o que se estudie un congelamiento por 5 años. Por su parte, la diputada del Departamento del Putumayo, Nayorbi Ramírez, agradeció la presencia de las diferentes entidades del Estado. Asimismo, le solicitó al presidente Iván Duque que atienda todas las peticiones para la reconstrucción de Mocoa. Esperamos que usted acoja todas nuestras inquietudes, propuestas, sugerencias, quejas y nos haga partícipes de este plan de reconstrucción que tanto necesitamos. Al finalizar la audiencia, los habitantes de Mocoa pidieron ejercer un control sobre la reconstrucción, ya que no se ha visto buenos resultados que respondan a la problemática que tiene la capital del Putumayo. Con 10 votos a favor, la Comisión Sexta del Senado aprobó en tercer debate el proyecto de ley que da vida al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los países son ricos por hacer ciencia y no como se cree, hacen ciencia porque son ricos. Con esta frase, el senador Iván Agudelo, autor y ponente de la iniciativa que busca crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, dejó claro que se necesita brindar mayores oportunidades de desarrollo a la juventud del país. Estamos en la sociedad, en la economía y en la era del conocimiento y en un mundo eminentemente competitivo. Por eso es fundamental crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para darle gobernanza,
gobernabilidad, capacidad de gestión y de tramitar. Y por eso para los jóvenes tenemos que entregar este instrumento para ponerlos en igualdad de condiciones con el mundo actual. Colombia no puede seguir aplazando esta discusión. Varios de los senadores que participaron en la jornada de debate manifestaron su apoyo a esta iniciativa y aclararon que el ministerio sería complementario a Colciencias. Las dos entidades podrían funcionar paralelamente e ir de la mano con el desarrollo educativo, cultural y económico del país. Por su parte, el senador Antanas Mockus, al mismo tiempo que cuestionó si el país está preparado para asumir un Ministerio de Ciencia y Tecnología, aclaró que esta puede ser una oportunidad que no se debe dejar pasar. Primero, la ciencia y la tecnología son cada vez más importantes, pero también es muy importante que se conecten, que se enlacen bien con la política productiva, con las MINTICs. O sea, son la educación superior, o sea, cantidad de temas están pegados a ciencia y tecnología e innovación. La propuesta que ahora entra a cuarto y último debate en plenaria del Senado, de ser aprobada pasaría a sanción presidencial y se convertiría en nueva ley de la República, dando como resultado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. A continuación vamos a los mensajes institucionales. Continúen en Casa de Leyes. Cuando la gente, sin importar su origen, raza, sexo o religión, comparte el mismo andén, el mismo parque y el mismo transporte público, así como debe ser. ¡Sencillo! Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la situación actual de los niños en Colombia. Los niños en Colombia sufren los trastornos de la violencia, situación que es rechazada por la mayoría de los colombianos, que esperan que se tomen medidas urgentes para frenar el flagelo de la violencia. Así lo señala Mireya Pulido, una madre que lamenta lo que padecen los pequeños de nuestro país. Los niños no tienen la culpa, son ángeles que Dios nos manda aquí para que la gente los acabe. No, eso no está bien. Por su parte, Elsa Goicochea insiste que ya es hora que el Congreso fortalezca las leyes para quienes atenten contra los niños de Colombia. Los congresistas deben poner leyes más duras para que de esa manera el niño no corra riesgo, porque hoy en día se ven violaciones, muchas veces hasta de padres, con sus hijos, con sus niños. ¿Por qué? Porque las leyes son leves, son suaves. Son muchas las inquietudes por parte de los colombianos que ya son evaluadas por miembros de la Comisión de Derechos Humanos, quienes acordaron realizar varias audiencias para visualizar la realidad que enfrentan los niños de nuestro país. Esa condición, por ejemplo, nos lleva a que hoy más de 3 millones de niños estén por fuera de las escuelas. Esa situación nos lleva a que en Colombia, solo este año, han muerto más de 100 niños por problemas ligados a la nutrición. Tenemos un problema gravísimo y es la atención en salud de nuestra niñez, niños abandonados, niños violados, niños en trabajo infantil. En fin, nosotros tenemos, la verdad, una situación supremamente grave para nuestra niñez en Colombia. Entre tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiende 68 casos diarios de agresiones de todo tipo contra niños, niñas y adolescentes, 2 más que en 2017 y 4 más que en 2016. Recientemente se realizó una audiencia pública con el fin de discutir el proyecto de ley que busca ampliar la licencia de maternidad. Durante varias semanas, el Senado de la República viene discutiendo una iniciativa que busca ampliar el fuero de maternidad a 6 meses y así dar prioridad a la mujer en su estado de gestación y después de dar a luz. El senador Carlos Fernando Motoa, quien es ponente de este proyecto, habló del sentido de la misma y a quienes se les ampliaría dicho beneficio. El proyecto quiere proteger, como lo establece la Carta Política, a la mujer, proteger al menor, darle estabilidad en su trabajo para que pueda cumplir con su función de madre. Entre tanto, el senador Gabriel Velasco señaló que lo que se busca con esta iniciativa es proteger los derechos fundamentales de las madres y de los niños sin que estos se vean perjudicados en su estabilidad laboral. En ese sentido, lo que nosotros hemos planteado, digamos, es que se acompase la licencia de maternidad con la protección o el fuero para no despido de la mujer. Por último, la ministra de Trabajo, Alicia Victoria Arango, explicó por qué no sería viable la ampliación del fuero de maternidad, ya que en el Código Sustantivo del Trabajo existe un artículo que habla de otorgar permisos especiales cuando así se requiera. El Código Sustantivo del Trabajo
contempla en el artículo 238 que quien necesite permisos especiales con certificado médico se le concede el permiso. La Comisión Séptima del Senado durante los próximos días seguirá discutiendo este proyecto de ley que sin duda ha generado controversia en algunos sectores del país. Pues me parecería buenísimo porque pues uno, o sea, en la parte de la lactancia y en el cuidado de los nenes, pues uno se extiende mucho más tiempo y el cuidado pues de una madre no da tiempo. El primer beneficio sería que estaría más tiempo con el bebé, más en su etapa más, que más se necesita, que ellos están necesitando. Nadie va a cuidar a los niños más que la propia mamá. O sea, por ejemplo, en este momento mi bebé tiene 10 meses y yo he estado al cuidado de él por todo el tiempo. Asimismo, la ministra de las TIC extendió una invitación a un grupo de congresistas con el propósito de construir un sistema que permita educar con visión futura. Con una novedosa propuesta dirigida a educadoras y encaminadas a fortalecer el desarrollo de habilidades en programación, construcción y trabajo en equipo entre niñas y niños, la ministra Costaín busca generar una revolución educativa a partir del uso de las tecnologías. Para enseñar a los niños a programar entre los años 11 y 14 de colegios y escuelas públicas. Con música, videojuegos, programación y toda una industria creativa, la senadora Amanda Rocío González se dejó cautivar. La señora ministra pues precisamente hoy habló de poder hacer una prueba piloto con jóvenes entre 11 y 14 años, donde se les va a enseñar todos estos temas importantes para el desarrollo de el país, donde se van a capacitar también a 200 docentes, pues precisamente para que puedan aprender de estos diferentes temas que le van a traer desarrollo e innovación a toda nuestra nación. Con este ambicioso programa, mujeres líderes en el área y niñas estudiantes serán protagonistas en el mundo digital que se sueña. Por otra parte, se aprobó un proyecto de ley que busca que Colombia integre la lista de la OCDE. Esto ocurrió en la Comisión Segunda. La Comisión Segunda del Senado adelanta un proyecto de ley, el cual pretende que Colombia haga parte de los países que conforman la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económicos, OCDE. La iniciativa favorecería a Colombia en diversos temas sociales y económicos. Al respecto se pronunció el senador de la República, José Luis Pérez Oyuela, de Cambio Radical. Las ventajas de la OCDE, por ejemplo, son todas. Lo que pasa es que Colombia ha sido aceptado en la OCDE, pero hay unas exigencias. Una de ellas, de la cual puedo dar algún comentario, es precisamente que Colombia tiene hoy por ratificar un convenio con la República de Francia, un convenio de la no doble tributación en materia de renta y en materia de patrimonio. Al paso salió la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, pues la legisladora destacó el valioso interés que ha tenido el presidente de la República, Iván Duque, tras recalcar los múltiples beneficios que traerá esta iniciativa para Colombia. El gobierno del presidente Iván Duque nuevamente lo pasó con mensaje de urgencia y yo lo que espero es que los congresistas entiendan que este es un tema importante para Colombia, para el gobierno y que podamos continuar avanzando rápidamente con él. Posteriormente la iniciativa pasará a ser discutida en la plenaria del Senado, donde continuará su trámite legislativo. Los invitamos a ver otros mensajes institucionales. Paciencia. Cuando el semáforo está en verde y usted ve que si cruza, bloquea la intersección, decide detenerse, encender las luces estacionarias, respirar y esperar. Fácil. Con la problemática actual migratoria de venezolanos, se realizó la primera comisión accidental propuesta por el senador Efraín Cepeda. Por supuesto, las acciones del gobierno nacional, por ejemplo, en atención a la crisis humanitaria, proveer a nuestros hermanos venezolanos educación, salud, pero también empleo, emprendimiento, permitirles el cruce de la frontera, validarles documentos vencidos. Esta comisión hará un rastreo concienzudo a las acciones de los entes gubernamentales en temas álgidos como la trata de personas, delitos sexuales, migración irregular y problemáticas de salud pública. Esta comisión accidental es fundamental para haber analizado en detalle
la situación, haber informado los esfuerzos, pero igualmente las carencias y los pasos adicionales que hay que dar. Por su parte, el director de Migración Colombia cerró su intervención explicando los avances y los retos estatales frente a la crisis migratoria. Podemos decir que tenemos más de 1 millón de venezolanos en nuestro país. Esto sumado a la migración de retorno, a la migración pendular, a la migración de tránsito. Los tres ejes que se están trabajando es un eje interno, un eje regional y un eje internacional, multilateral. Recordar que los grandes países han tenido historia migratoria. Este es el momento de Colombia, no es un momento fácil, pero si todos nos unimos como país lo vamos a trabajar de la mejor manera. Con una gran articulación interinstitucional, todos los participantes salieron comprometidos y dispuestos a trabajar para contrarrestar aún más esta problemática social. En Comisión Primera aprobaron en primer debate el acto legislativo que daría reconocimiento a Barranca Bermeja como distrito especial. Con la mayoría de votos, la Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto de acto legislativo que otorga la categoría de Distrito Especial Portuario, Petroquímico y Turístico a Barranca Bermeja, proyecto que, de ser aprobado, cambiaría el futuro de este importante municipio petrolero. Podemos tener una mayor libertad y manejo de recursos, una mayor accesibilidad a recursos que en este momento como ciudad, como municipio, no lo tenemos. Ver a Barranca Bermeja como lo que es, el corazón de Colombia. Por su parte, el senador Horacio José Serpa, autor de la iniciativa, señaló que el espaldarazo de sus colegas hacia la propuesta beneficiará a los habitantes de esta región, que sufre diferentes problemáticas sociales y económicas. Barranca Bermeja está pasando por una crisis social, humanitaria, hay más de 25% de desempleo y si se eleva la categoría de municipio a distrito, sin duda le va a generar mayores beneficios en tributos, en oportunidades, en proyectos con el gobierno nacional para que eso beneficie a la gente. Miguel Ángel Pinto, también autor del proyecto, manifestó su conformismo con la decisión que de manera unánime decidieron los congresistas para convertir en distrito especial a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja ha sido un pilar fundamental en este tema de aportes y además ha sido uno de los municipios que más golpeados estuvo por la violencia, tanto de la violencia guerrillera como de la violencia paramilitar en distintas épocas, y yo creo que el país está en mora y en ese reconocimiento que hoy hace la Comisión Primera del Senado de la República. El proyecto busca impulsar la inversión, fortalecer la industria petrolera y generar un puerto privado internacional donde se muevan más de 3 millones de toneladas de carga líquida, generando por cada empleo directo 4.3 empleos indirectos. Esta semana, Astrid Salamanca fue reelegida directora administrativa del Senado de la República para el periodo 2018-2020. Tienen ya en sus curules la tarjeta electoral para proceder a votar para la elección del director general administrativo del Senado. Desde el 2012, Astrid Salamanca ha estado en el cargo desarrollando una administración encaminada a la modernización de la planta física y tecnológica y en los procesos de transparencia del Senado. De 84 votos depositados, 84 fueron por la señora Astrid Salamanca. La abogada Astrid Salamanca habló de los objetivos y retos para este nuevo periodo. Continuar trabajando en la mejora continua, trabajar en los temas de transparencia y tenemos un gran reto porque el Ministerio de Hacienda nos asignó recursos para la restauración del Capitolio, que es el edificio más importante arquitectónicamente del país. Y en Casa de Leyes el tema de la semana fue la aprobación de la reforma política y electoral. ¿Y cómo beneficia esto a los ciudadanos? Escuchemos algunas de las opiniones de los partidos. No le resuelve nada a la gente para recuperar la confianza en las instituciones, en los políticos, para garantizar representatividad real y vocería de sus necesidades. Aquí va a ser el partido quien tendrá que responderle al electorado, a sus ciudadanos sobre las posturas, decisiones y también sobre lo que considera sobre la visión de país. Lo que buscamos es incentivar la participación política de los ciudadanos, fortalecer los partidos y ayudar en el control de la corrupción. La comunidad, la sociedad, el elector común va a tener ya unas elecciones no permeadas por la politiquería, por la compra de votos y por las mafias
que en buena parte se apoderaron del sistema electoral colombiano. Durante la legislatura de 2018, el Senado de la República se ha dado a la tarea de tramitar distintas iniciativas que, sin lugar a duda, buscan contrarrestar los índices y carencias en cada uno de los aspectos que diariamente preocupan a nuestra sociedad. Entre los proyectos radicados en el mes de octubre podemos mencionar aquellos que favorecen a todas aquellas personas que desean acceder a un cargo público, pues dicho proyecto permite que los cargos y concursos de entidades estatales no sean de carácter privado, sino que por el contrario haya una publicidad que revele el rigor de los exámenes y requisitos para todo aquel que quiere participar en ellos. Proyecto que está pendiente por rendir ponencia en primer debate. Sus autores son los senadores José Ritter López, Ruzbel Rodríguez Rengifo y Armando Benedetti. No obstante, otro de los proyectos de gran importancia es el que tiene que ver con otorgar facultades legislativas a la Comisión Nacional del Servicio Civil para la toma de decisiones en cuanto al tema de contratación estatal, proyecto en curso pendiente para rendir ponencia en primer debate. Las juventudes también fueron tenidas en cuenta a través del proyecto de ley que respalda su participación en los cargos de elección pública. La propuesta también está pendiente por rendir ponencia en primer debate en la plenaria del Senado. Esto y más de las leyes que se aprueban y el trámite que surge cada una de ellas, les estaremos contando en nuestra próxima emisión aquí en Casa de Leyes del Senado de la República. Hicimos conocer qué piensa la gente acerca de la crisis actual de la educación en Colombia. Durante años, el sistema de educación en Colombia ha atravesado por distintas crisis que han llevado a directivos, estudiantes y ciudadanía en general a manifestar su inconformidad ante el gobierno de turno. Actualmente, las entidades públicas de educación superior exigen al presidente Iván Duque mayores garantías para ese sector. El paro de las universidades y las movilizaciones nacionales son algunas de las acciones que acompañan esta petición. Hace 2 años me gradué de una universidad privada, pero apoyo totalmente la causa porque creo que la educación pública le ha permitido a personas de estratos, de pronto que no tienen los recursos económicos para asistir a una universidad privada, pues desarrollarse intelectualmente y obtener un título profesional. Me parece que ya los chicos como que están haciendo una lucha perdida porque nadie los está tomando en cuenta por sus derechos, por la forma en que se están burlando de las marchas, algunos agresores, ¿no? Lo encuentro razonable en la medida en que la Constitución Política de Colombia consagra que el derecho a la educación debe cubrir a todas las personas, pero eso se quedó en una promesa. En este momento hay un déficit en el presupuesto que hay, especialmente para este año. Se ha dicho que se va a inyectar mucho presupuesto para el próximo año, sin embargo, hay muchas universidades públicas que no tienen ni cuentan con el presupuesto para poder terminar este año y este semestre. Estoy de acuerdo con las movilizaciones, sin embargo, con el paro, no tanto, porque siento que lo que está haciendo es atrasarnos a nivel educativo y en la parte académica. Por su parte, el Gobierno Nacional anunció que hubo un aumento de inversión para el sector educativo dentro del presupuesto general, pasando de 1,9 billones a 4 billones de pesos. El presidente Duque asegura que esta es la cifra más alta que se ha logrado hasta ahora en temas de presupuesto para el sector educativo. Adicionalmente, el mandatario resaltó que se realizó una adición de 500 mil millones destinados a los compromisos que existen con estudiantes que ya son beneficiarios de programas como SERPI Lo Paga. Y recientemente se realizó en la Biblioteca del Congreso el lanzamiento del libro San Pablo VI, el Defensor de la Vida. Recordemos que el presidente del Congreso pretende incentivar la cultura desde el Senado. Pablo VI fue el primer pontífice que viajó durante su oficio a Tierra Santa, el Defensor de la Vida, como lo denominó el Papa Francisco. Es por esto que el vaticanólogo Hernán Alejandro Olano, autor del texto, presentó en las instalaciones de la Biblioteca del Congreso de la República el libro titulado San Pablo VI, el Defensor de la Vida. Dentro del libro se encuentra no solo la biografía de Pablo VI, quien fue el primer papa en visitar a Colombia, sino también un análisis acerca de los documentos conciliares que lo llevaron a conducir las 3 sesiones últimas del Concilio Vaticano II. La presentación tuvo como fin recordar la vida de San Pablo VI, quien fue canonizado el pasado 14 de octubre. Además, el lanzamiento de la obra literaria contó con la presencia de los estudiantes del Colegio Salesiano León XIII.
Y el vallenato se tomó el Senado de la República. La Fundación Vallenato Mayor, apoyada por un grupo de congresistas, resaltaron el trabajo que se viene adelantando con los niños. La Fundación Vallenato Mayor es una institución que brinda sus conocimientos a niños y niñas nacidos en la ciudad de Bogotá sobre la cultura de esta región. Esta es la única fundación al interior del país que se dedica a esta actividad. Se radicó un proyecto de ley que busca el reconocimiento de la música vallenata. Los senadores coincidieron en que era necesario que desde el Congreso se le diera la importancia a esta parte de la cultura costeña. Entendiendo que esta gran fundación que se viene realizando, una fundación manaurera, pero que aquí en Bogotá ha comenzado a hacer un trabajo importante con niños que no tenían nada que ver en su esencia con el tema del vallenato. El senador Carlos Maicel se hizo presente en el proyecto exponiendo sus cualidades artísticas con los niños de la fundación. ¡Ay, oye lo que dice Leo! Con su nota pesarada. ¡Bien como el guacharaco! Esta se une a otras iniciativas que se vienen adelantando en el Senado de la República como parte de nuestra cultura. Y antes de terminar, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Senado GovCo. Los invitamos a ver Casa de Leyes la próxima semana.